traigo, Señor. Un corazón cansado, no te traigo, Señor. Unos labios resecos, no te traigo, Señor, no te traigo, Señor, la pasión de los hombres, sino mi corazón que aprendió a querer, que aprendió a rezar. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración dominical, donde felicitamos y oramos por todos los papás en este día en que festejamos el Día del Padre. Oramos por todos los padres vivos, por todos los que tenemos la dicha de contar todavía con la presencia de papá. Bienvenidos a esta celebración eucarística. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con humildad, reconozcamos que somos pecadores y que estamos necesitados de la misericordia del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno? Cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales. Cuando le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, se sentían sin fuerzas en el peligro. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en su suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. De modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne. Si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua.
Él estaba en la popa dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y al mar y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Saludamos con muchísimo cariño desde esta hermosa capilla del Señor Jesús en el canal Televid a todos los padres en este día en que le rendimos homenaje. En 81 países del mundo hoy estamos festejando el Día del Padre. Y justo en este día tan especial, la liturgia de la palabra nos regala un hermoso evangelio que tiene mucho que ver con el rol que desempeñan los padres. Dice el evangelio que los apóstoles van en la barca y Jesús va con ellos, pero Jesús va dormido. Y dice el evangelio que de repente se desata una gran tempestad que amenaza con hundir la barca. Y que los discípulos se llenan de miedo, de pavor, y despiertan a nuestro Señor para que calme la tempestad, para que calme el violento oleaje que se ha desatado en el mar. Jesús despierta, calma la tormenta, y los apóstoles, que están con miedo, son reprendidos y exhortados por el Señor. Les dice: ¿Por qué tienen miedo? Aún no creen, aún dudan de la fe. Sí, los apóstoles se llenaron de miedo, porque el miedo es una experiencia universal, tan antigua como el mundo, tan antigua como el hombre. Y en verdad que existen muchos miedos, no solamente el miedo a las tempestades, a las tormentas, sino el miedo a la oscuridad, miedo a la soledad, miedo a la enfermedad, miedo al COVID que aún no termina de propagarse, miedo a la vejez, miedo a la muerte, miedo al desamor, miedo a la separación, miedo a una quiebra económica, en fin. Son muchos los miedos que podemos tener. Y justamente una de las figuras que en el ambiente familiar ayuda a disipar y a espantar los miedos es justamente el padre. Porque el padre, una de las cosas que le transmite a sus hijos es la firmeza, es la confianza, es la seguridad que se necesita en la vida. Pues bien, hermanos, quizás la sociedad en la que nos desenvolvemos nos dice que es más fácil entender el amor de una madre que el amor de un padre. Pero Dios a los papás también les ha dado mucho amor. La gran mayoría de los que a esta hora están transmitiendo esa Santa Misa, sintonizándola desde sus televisores o desde el internet, contamos con una gran bendición de haber tenido un gran padre en nuestra vida. Bueno, responsable, tierno, noble. Quizás a muchos de ellos les cuesta ser expresivos con sus hijos. Quizás les cuesta decir: te quiero, hijo, te quiero, hija. Y no porque no lo quieran hacer, es que a muchos de ellos tampoco lo escucharon esto de sus padres. Y eso los hace ver como duros por fuera, pero en realidad tienen sentimientos muy, muy nobles por dentro. Son como el higo, parecen duros por fuera, pero son dulces en su interior. Otros quizás no tuvieron a su papá en casa porque se marchó del hogar. Otros quizás sí lo tienen allí, pero su relación con él no pasa de ser un saludo a veces
un poco frío y algunas palabras. Otros quizás tienen a su padre con Dios en el cielo. Pero miren, todos, absolutamente todos, estamos vivos y estamos aquí, no solamente por nuestras mamás, sino también por nuestros padres. Es que tenemos la mitad de la información genética de nuestras madres y tenemos la otra mitad de información genética de nuestros padres. Somos el resultado de los dos. Nuestras madres solitas jamás nos hubieran engendrado. No, necesitaron de un hombre a quien nosotros llamamos papá para podernos engendrar y darnos a luz. Por eso todos, absolutamente todos, tenemos un padre, independientemente de si estuvo o no estuvo con nosotros, independientemente si nos amó o no nos amó, independientemente si fue responsable o no fue responsable, independientemente si recibimos su apoyo, su cariño, su compañía o no, independientemente de todo eso, gracias a la unión con nuestras madres, nosotros fuimos concebidos. Y muchas veces me he encontrado con personas, me he encontrado con niños, con adolescentes, con jóvenes que reniegan de su historia, que reniegan de su padre o de su familia. Y me dicen, padre, ¿yo por qué soy como soy? Padre, ¿por qué me tocó la vida que me tocó? Padre, ¿por qué me tocó el papá que me tocó? Y miran con rabia y con dolor ese pasado. Y yo simplemente les digo, mira hijito, mira hijita. Tu papá puede tener muchos defectos, claro que sí. Tu papá pudo haber sido un hombre irresponsable, violento, agresivo, lo que sea. Pero de todas las cosas malas que hizo tu papá, hay una que hizo muy buena. Me abren sus ojos y me dicen, padre, ¿y cuál? Y yo le respondo, tú, evidentemente. Y aunque sea por esa una cosa buena que hizo, que eres tú, hay que estar agradecido. A ver, te propongo este ejemplo. Cambiemos de papá. Listo. ¿Qué pasa? Que tú ya no existes. Existe el hijo de otro señor, pero tú, con esa información genética que haces quien seas, quien sos, no existiría. No existiría. Si cambiamos un solo dato de nuestra vida, nosotros ya no seremos quienes somos. Así que esta vida, esta historia, buena, mala, regular o más o menos lo que sea, es nuestra historia y somos lo que somos gracias a esa historia. Y yo les invito a que le pidamos al Señor la gracia de ser muy misericordiosos con nuestros papás, de tenerles compasión, de perdonarlos, de comprenderlos, de amarlos. Porque si un padre no fue lo que nosotros esperábamos que fuera, quizás el primero que está sufriendo por ello es el mismo. Quizás el ejemplo que él tuvo de padre no fue el mejor. Quizás tiene sus vacíos de amor producto de una niñez sufrida. Y si no contamos con nuestro padre, cualquiera sea el motivo que sea, oremos por ellos. Evidentemente que es una bendición tener a papá presente, o mejor, tener a mamá y a papá presentes en el hogar. Por eso un padre no lo reemplaza a nadie, ni una mamá muy querida y sacrificada, como tampoco lo reemplaza un profesor muy chévere, ni un cura muy bacano, ni un tío muy cercano, ni siquiera el abuelito muy querido. No, el abuelito es abuelito y tiene la misión como abuelo y un valor muy grande como abuelo, pero el padre es irreemplazable. Cuando falla el padre, por cualquier razón que sea, porque se fue, porque abandonó, porque la familia se dividió, cuando el padre no funciona, mire lo que sucede. El hijo varón no tiene quien le enseñe a ser hombre. Entonces lo va a tener que aprender de otras personas. Lo va a aprender de compañeros del colegio, de universidad. Lo va a aprender de los amigos del barrio. O lo va a aprender de un tío. O lo va a aprender de un abuelo. Lo va a aprender de otras personas. Buenas, malas, regulares. Pero lo va a tener que aprender de otras personas. Pero no lo va a aprender de ese padre que tenía que enseñarle a ser un hombre. Y esto para que veamos lo importante que es un papá. Si un niño o un joven cuenta con la bendición de tener a papá, yo le diría, mira, tu papá te está enseñando a ser papá. Tu papá te está enseñando a ser esposo. Tu papá te está enseñando a ser responsable. Tu papá te está enseñando a ser todo un hombre. Tu papá te está enseñando a tener seguridad en la vida. De tu mamá aprendes el afecto, la ternura, el cariño.
porque la mamá se convierte para el hijo varón en esa primera mujer que él va a amar en la vida. Y el papá aprende la firmeza, la confianza, la seguridad que se necesita en la vida. Si la mamá falla, entonces el muchachito busca mamá de reemplazo. Y ustedes ahí van a entender una de las razones de por qué muchos chicos hoy en día les gusta tanto las veteranas. Y no es como ellos piensan, pobrecitos, que es que las mujeres maduras son mucho más interesantes. No, interesantes, no, para nada. Están buscando mamá, mamá de reemplazo. Pero al revés, la niña aprende a ser mujer mirando a su mamá. Su mamá le enseña a ser mamá, a ser esposa, a ser mujer, a ser profesional, a tener éxito, a realizarse. Todo eso lo está aprendiendo de su mamá. Pero el afecto, el cariño, el amor, el hombre del que ella se enamora platónicamente y dice que es divino, es el papá. Pero si no puede decirlo porque papá no hay, o el que está allí no merece serlo, si no puede vivirlo, el corazón de esa niña queda con un inmenso vacío y se pone a buscar papá de repuesto. Y ahí entendemos por qué a muchas chicas les gusta tanto los veteranos. Y dicen ella, ay, es que es un papito. Exacto, exacto, es un papito. Porque lo que está buscando es un papito. Por eso papás y mamás son fundamentales en la vida de los hijos. Por eso, y un consejo para los que en un futuro serán papás: cuando vayan a tener hijos, y ojalá los tengan dentro de un matrimonio, piensen en la responsabilidad que van a asumir, piensen en el ejemplo que les van a dar, piensen en la coherencia de vida que deben de tener, piensen que los hijos necesitan un papá, no solamente un proveedor de bienes materiales, sino y sobre todo un papá presente en la vida de ellos, proveedor también de bienes afectivos, que verdaderamente se comporte como un padre, de amor de padre, sea responsable como un verdadero padre y nunca deje de ser padre. Y por si acaso le recuerdo que los hijos también necesitan caricias, afectos, abrazos y besos. Porque mira, el pago de un colegio no reemplaza un te quiero. Los tenis de $150 no reemplazan un abrazo. El dinero que le das para gastar no reemplaza un beso. Y les cuento algo más. Hay montones de adolescentes que darían la vida para que sus papás, sin necesidad de tomarse 10 copas de alcohol, les dijeran en sano juicio: mijo, yo lo quiero. Mija, yo la quiero. Sí, porque la plata no dice te amo, y no importa cuánta plata sea. Es más, les doy un consejo: entrega menos dinero y pon más amor, y el amor es más real. Porque el amor se hace con las miradas, con las palabras, con los besos, con las cercanías. Y diles muchas veces, pero muchas veces, esta frase: mijo, me siento orgulloso de ti. Mija, me siento orgullosa de ti. Esa frase sana corazones. Y montones de muchachos y de muchachas están esperando esa frase. Por lo tanto, sé un buen papá para ellos. Y algunas recomendaciones. La primera, para culminar. La primera, nunca pretendan ser amigos de sus hijos, no. El hijo no puede darse el lujo de perder al único papá que tiene por ganar un amigo más. ¿Cuántas veces he escuchado decir: padre, yo no soy el papá de Camilo, yo soy su mejor amigo? Y yo siempre respondo: ay, pobrecito el niño, se quedó huérfano. Porque es que amigos puede tener muchos, pero papá solo tiene uno. Y el hijo o la hija no pueden darse el lujo de perder al único papá o a la única mamá que tiene por ganar un amigo más. Lo segundo, nunca decir: padre, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Porque esa frase tiene varios problemas. Se la resumo en tres. Primer problema: tu hijo no sabe lo que tú no tuviste. Por lo tanto, la comparación la estás haciendo vos. La comparación la puedes hacer tú. Y como el hijo no puede hacer la comparación, pues no puede valorar el esfuerzo que tú estás haciendo por darle algo que él no tenía o que tú no tuviste mejor. Y eso hace que lo que tú le das cree que lo merece. Y entonces, pues no lo va a valorar lo suficiente porque simplemente cree que se lo merece. Primer problema. Segundo problema: ¿y cómo sabes que no te resultó de grandísima utilidad para la formación de tu personalidad y de tu carácter no haber tenido lo que no tuviste? Porque es que a uno no solo lo educa la abundancia,
A uno lo educa sobre todo también la carencia, porque en la carencia tenemos que aprender a compartir, tenemos que aprender el sacrificio, tenemos que aprender la negación, mientras que la abundancia uno cree que tiene derecho a todo. Y tercer problema es hacer descargar mi éxito como papá, hacerlo descargar en los bienes que ofrezco y en el bienestar que brindo, y no en la formación y en el ejemplo que como padre le debo dar a mi hijo. Por lo tanto, que Dios bendiga a los papás de hoy, que Dios bendiga a los papás de mañana, que Dios bendiga a los papás del futuro y a los que ya están en la eternidad, que gocen de la eterna compañía del Señor. Y si tienen la fortuna de contar con tu papá anciano, quiérelo, quiérelo mucho y tenle paciencia, no te enfades con él. Dale tu corazón y compréndelo de la misma manera como él te acompañó en tu sendero. Acompáñalo a terminar el sendero de él. Dale amor, mucho amor y mucha paciencia. Y cuando Dios lo llame a su presencia, no dejes de orar y mandarle a celebrar misas por él. Y aunque una parte de ti se haya ido para la eternidad, una parte de él vivirá en tu recuerdo y en tu corazón. Y por favor, no esperes a que tu papá te falte para decirle que es el mejor papá del mundo, así no lo sea, pero para ti, para tu corazón, para tus sentimientos sí lo es. Por tanto, díselo, díselo muchas veces, y hoy de manera especial díselo también en el Día del Padre. Por eso, para todos los papás que nos ven, para todos los papás de nuestros televidentes, para todos los papás del mundo, feliz, feliz Día del Padre les desea el canal Televid. Amén. Nos ponemos en pie, juntos profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podemos sentarnos. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Los ojos sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que purificados por su eficacia te agrademos con la ofrenda de nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, con mi obispo Fidel León Cadavín Marín, obispo de Sonsón, Río Negro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra madre, la Virgen de la vida, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero por amor a ti pasará. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Que yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo
y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Oremos. Renovados por el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, imploramos tu misericordia, Señor, para que por aquello que celebramos con asidua devoción, alcancemos con certeza la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden quedar en paz. Feliz día para los papás. Lo mismo, Padre. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido.